Pero tenemos importante información y es que hoy se conmemora el Día del Soldado Caído y es Marielos García que nos tiene todos los detalles en relación a estos actos que se están realizando en este momento. Adelante, Marielos. Buenas tardes, compañeros. En efecto, y es que yo me encuentro ubicada en el Campo de Marte, zona 5 capitalina. Acá está ubicado también el Monumento de los Héroes Caídos, lugar donde se llevó a cabo una ceremonia para conmemorar el Día del Soldado Caído en el cumplimiento de su deber. Acá se hicieron presentes diferentes autoridades, el presidente de la República, la primera dama de la Nación, el vicepresidente, el Ministerio de la Defensa, entre otros invitados. Pero escuchemos parte del discurso que trasladó el presidente de la República en esta ocasión para poder conmemorar a todos los soldados caídos en el cumplimiento del deber. Mencionar que hace unas semanas precisamente un miembro del ejército murió en el cumplimiento de su deber en una misión contra el narcotráfico allá en Ocos, en San Marcos, y quizá esas historias no se sepan, no se cuenten, pero efectivamente ese hombre pudo constatar la entrega que tienen nuestros soldados. Quiero mandarle un mensaje de solidaridad, nuestras condolencias en nombre del pueblo de Guatemala y del Estado de Guatemala a la familia de ese hombre caído en el cumplimiento de su deber. Por eso, ese simbolismo que acompaña siempre la mística del ejército, debemos tenerlo vivo y recordarlo en cada momento. Ser soldado, patriota y valiente es otra de las frases que se ha mencionado hoy acá, en el himno del ejército. Y significa que se le está diciendo a Guatemala que en cada uno de nuestros soldados está presto para ir a la guerra y luchar por su honor. También habló el ministro que las guerras han cambiado y quizá Guatemala no está en guerra, pero debe estar preparada para cualquier momento en el que sea necesario. Sin embargo, no estar en guerra no significa no tener amenazas. Quiero retrotraerme unos meses atrás, al mes de junio del año pasado, en donde todos nos acostamos un 2 de junio sin saber qué iba a pasar al día siguiente. Y se dio una de las emergencias más grandes que hemos tenido que afrontar y enfrentar como país. Una catástrofe volcánica sin precedentes, que motivó a que Guatemala saliera en todas las páginas y primeras portadas del mundo. ¿Quiénes fueron los primeros en estar? Los soldados. ¿Quiénes fueron los últimos en salir? Los soldados. Además, compañeros, en este lugar también se conmemoró el 133 aniversario de la muerte del general Justo Rufino Barrios, presidente de la República de Guatemala, en el periodo de 1873 a 1885. Fue parte de los actos que se llevaron a cabo este día. Con este reporte yo retorno con ustedes al estudio principal. Bien, gracias, Marielos García. Es importante entonces darle estos detalles en relación a los actos que se llevan a cabo en conmemoración del soldado caído. Específicamente, vemos ya imágenes de los actos que se realizaron hace algunos minutos. Ve usted, ya lo indicaba el presidente de la República, son soldados que dan la vida por la seguridad de nuestra Guatemala, tanto en fronteras, tanto en mar abierto como también por aire, cuidan pues que en la región guatemalteca se evite cada vez más el trasiego de armas ilegales, también el traslado de drogas, como las grandes incautaciones de los últimos días. Vamos a una pequeña pausa, ya regresamos con más información, seguiremos.